Hola, ¿qué tal mi gente de YouTuber? Aquí le traigo la segunda parte del video donde Triple Bobo le responde a Piro Caco Muñeca. Lo dejo aquí con el video. Deja por el perro, por Bobolo. Se recuerde que él vivía atrás del baño. Mira mi niña, buenas noches, ¿cómo tú estás? Te estoy tirando para decirte que tú me hablaste de Caco Muñeca, que es sobrino tuyo, tío tuyo, y que déjame este mensajito a él. Mira, Caco Muñeca, mi hijo, por favor, tú sabes que en verdad te oí una entrevista y hablando, no sé si una entrevista, una vaina que hiciste, hablando pila de disparate. Mi hijo, tú sabes que yo soy un asesino real. Que cuando maté a la vieja, tú sabes que ninguno echan para adelante porque yo me paré como un hombre. Por favor, mi hijo, deja de estar hablando cosas que tú no sabes. Tú sabes que uno es un tigre, que uno tiene su valor, ¿verdad? Si tú no quieres morirte, mi hijo, estate tranquilo, no juche las avispas. ¿Tú me entiendes? Tú sabes que cuando la vieja me le dio el perro, yo lo dejé, pero eso le costó la vida, mi hijo, y no fue ahí nada más. Fue en mucha cárcel que yo hice muchas cosas, ¿tú me entiendes? Así que cógelo a 10, mi hijo. En verdad, verdad, Caco Muñeca, mi hijo, mírame. Yo sé que tú me cuidabas mucho a Bobolo, tú sabes que Bobolo, ese perrito era mi hijo. Yo lo crié, tú sabes que ese perrito para mí valía más que mucha gente, ¿tú me entiendes, mi hijo? Entonces yo pensaba que tú estabas hablando contrario a mí. Porque en verdad tú me conoces, tú sabes el valor que yo tengo, tú me entiendes, que yo le arranco el corazón a los hombres. Entonces, no, usted es mi hermano, usted es mi hermano, usted sabe, yo lo quiero a usted mucho. Así que esté tranquilo, el Quirinito está hablando mucha mierda y mucha vaina, pero usted me entiende, hay que dejarlo que cojan fama y que quieran brillar con uno, tú me entiendes, mi hijo.